Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares. En Corrillos les tengo la competencia por los votos municipales, los candidatos que en los municipios están disputándose voto a voto el triunfo electoral. Hoy les tengo cuatro fuertes aspirantes a la alcaldía. Iniciaremos en Bucaramanga con el candidato Sergio Iznarto Muñoz, quien ha logrado despertar en los ciudadanos el reto de los grandes proyectos. Él es un candidato controvertido, que le gusta hablar claro y de frente. De hecho, en los debates de candidatos a algunos les canta la tabla. En la intención de voto aún sigue vivo. Luego nos conectaremos con Girón para hablar con el líder de las encuestas, Carlos Román. Él quiere ser el alcalde de las grandes obras, seguir el legado del actual mandatario. Un joven sencillo, con una capacidad de unión que le han permitido reunir en su proyecto a las más importantes fuerzas políticas. En esta emisión charlaremos con Jaime Andrés Beltrán, quien tomó un nuevo aire y hoy se ubica entre los de mayor preferencia electoral. Con él hablaremos de sus cinco pilares que conforman su plan de gobierno. Ha sido uno de los candidatos de mayor crecimiento en la intención de voto. Y cerraremos en Barranca Bermeja con el controvertido Nicolás Contreras Báez. Conoceremos su forma particular de hacer campaña. Él es el más explosivo y no teme confrontar a sus oponentes, a quienes según él les dice sus verdades. Es el único candidato independiente en esa localidad. En la emisión del próximo sábado 12 de octubre les presentaremos el especial de candidatos al Consejo de Bucaramanga con mayor opción de triunfo. ¿Quiere saber quiénes son? No se lo pierda, únicamente aquí, en Corrillos. Bien, les invito para que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Mensajes, y ya volvemos con el candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Sergio Iznarto Muñoz. Con Carlos Román, seguimos transformando. Esta es la carretera que conduce de Landazuri a Santa Elena del Opón. Eso significa que aquí no sufren de paludismo, ni sufren de lepra, sufren de una enfermedad más grave que se llama el olvido del gobierno, que a una región tan importante no es capaz ni siquiera de darle mantenimiento a esta vía por donde transita el cacao, el carbón, y la alimentación que llega hasta Bucaramanga, hasta Medellín y hasta Bogotá. Esto es el colmo lo que estamos viviendo. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos Corrillos en Bucaramanga con el candidato a la alcaldía Sergio Muñoz, quien ha logrado despertar en los ciudadanos el reto de los grandes proyectos. Él es controvertido, que le gusta hablar claro y de frente. De hecho, en los debates de candidatos, a algunos les canta la tabla. En la intención de voto, aún sigue vivo. Sergio, gracias por estar en Corrillos a 21 días de la contienda. ¿Cómo hará para enamorar a quienes aún no han sido conquistados por su campaña? Bueno, Juvenal, me alegra mucho estar aquí en este espacio. Un saludo para usted, para quien nos ven en esta entrevista. Hoy, Sergio Iznarto enamora a Bucaramanga con las propuestas. Hoy Sergio Iznarto es el candidato que le está diciendo a Bucaramanga cuál es ese rumbo que debe seguir para avanzar
en una ciudad moderna, incluyente, innovadora, sostenible. Hoy Sergio Guinardo significa en la ciudad una candidatura a la que le cabe la ciudad en la cabeza, que puede realmente conocer de manera rigurosa Bucaramanga, sus necesidades, pero sobre todo la ruta que debemos seguir para resolver esos problemas y esas necesidades de la gente. Yo no sé si llorar o echarme a reír. Sancionan a Rodolfo Hernández y él se dedica a hacer campaña para dejar un heredero de un gobierno cuestionado. Báileme ese trompo en la uña. Es lamentable lo que está viendo, a lo que estamos asistiendo en Bucaramanga. Yo creo que ese desequilibrio era evidente. Yo mismo lo denuncié en el mismo debate del Canal TRO, en el que de manera abierta había una participación en política, y cuando a nosotros nos hablan de transparencia y cuando a nosotros nos hablan de lucha contra la corrupción, yo sí invito a los ciudadanos a que miremos esas actitudes que van en contra de las buenas conductas, van en contra del deber ser, del equilibrio. Pues el alcalde, exalcalde ya, pues está haciendo lo que estaba haciendo cuando era alcalde, y era haciendo política. Pues muy bien, ya está en el terreno de la política, y ahí nos encontramos, Rodolfo, y nos vamos a encontrar, ojalá no con usted, con su candidato, que hable su candidato, que defienda las ideas de su candidato. Yo creo que Bucaramanga quiere escuchar a esa persona que ha llegado a Bucaramanga después de muchos años, que no conocemos cuáles son sus posturas, que lo que conocemos, por ejemplo, es que no se comprometió con el páramo de Santurbán, que no le no pudo, no sé por qué razón, si está clara o no está clara, pero no incluyó en su programa de gobierno la defensa del páramo de Santurbán y del agua, no aparece en su programa de gobierno. Así que, Rodolfo, deje que su candidato hable para mirar realmente si esa persona que usted nos está recetando, la que necesita Bucaramanga, y vamos a ver que no. Y para rematar, un candidato suyo, o sea, Juan Carlos Cárdenas, que además de los escándalos de Cemex y Odebrecht, ahora aparece en los papeles de Panamá. ¿Qué piensa? Pues cada quien tendrá que responder por sus actos. Yo creo que le queda muy difícil a Bucaramanga elegir a una persona que no conoce de lo público, y yo siempre les hago esta pregunta a las personas en las reuniones. Les digo, ¿ustedes le entregarían las llaves de su carro o de su moto a alguien que no sepa manejar? Pues de esa magnitud es el reto que tenemos el próximo 27 de octubre. ¿Quién va a recibir las llaves para manejar a Bucaramanga? Una persona que no tiene experiencia, que no sabe qué es un presupuesto público, cómo gestionar ante los ministerios, cómo se mueve el aparato estatal para traer desarrollo, para traer obras de inversión que nos aumenten y nos generen desarrollo social, económico, ambiental. Yo creo que no, yo creo que Bucaramanga se cansó en estos 4 años de tener una ciudad llena de huecos, con todos los problemas de inseguridad, con todos los problemas que ya vemos del aumento de la pobreza, en fin. Yo creo que Bucaramanga va a elegir una persona que efectivamente luche contra la corrupción, porque tampoco le vamos a entregar las llaves de nuestra casa a un ladrón, por supuesto que no. Tiene que ser una persona que tenga un compromiso serio y que lo haya tenido durante toda su vida en la lucha frontal contra la corrupción, como Sergio Guinardo. Dos, una persona que conozca de lo público, que sepa gestionar, que sepa que cuando se sienta en la silla de alcalde, pues sepa finalmente qué hacer para resolver los problemas de los ciudadanos. Yo me resisto a creer que la gente quiera elegir a lo que significó, por ejemplo, un gobierno que quiso aumentar de manera exagerada los impuestos, el impuesto predial, que le quiso poner impuestos a los profesionales. Esto no se puede olvidar. También me resisto a creer que queramos reelegir a una administración que quiere privatizar el acueducto, o que quiere intervenir los cerros orientales, o que quiere manipular la conciencia colectiva con un solo discurso anticorrupción, pero alejándose de la gestión eficiente y efectiva que deben tener las personas cuando asumen responsabilidades públicas. Ahí es donde vamos nosotros a marcar la diferencia, y ahí es donde Sergio Guinardo es claramente la mejor alternativa. Es la opción que tienen hoy los bumangueses de no elegir ni la corrupción de los partidos tradicionales,
sociales, ni el populismo continuista ineficiente que ha generado el caos en Bucaramanga en estos últimos 4 años. Sergio Iznardo, ¿cuánto vale el metro para Bucaramanga? ¿Cómo lo va a financiar? ¿Estaría listo al final de un eventual gobierno suyo? No, mire, Juvenal, obviamente yo tengo que ser responsables con las declaraciones frente a este gran proyecto que va a transformar la ciudad. Un proyecto de metro, por ejemplo, como el de Quito, que fuimos a visitar, que conocimos de primera mano, que estuvimos allí conociendo el proyecto por dentro, pues duró 9 años, desde la idea, ¿cierto? Desde la concepción de la idea, estudios y diseños, cierre financiero, ejecución, fueron 9 años. Empezaron en el 2010 y este año, en diciembre del 2019, van a inaugurarlo. Ese es un horizonte de tiempo que realmente hay que felicitarlos porque es muy bueno en términos de ejecución, desde la concepción de la idea hasta la culminación del proyecto. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a realizar en Bucaramanga, empezar a hacer, y es mi compromiso, en mi programa de gobierno está hacer la viabilidad técnica, económica y el cierre financiero del proyecto del metro de Bucaramanga. Más o menos en el metro de Quito, que es subterráneo de 21 kilómetros, está del orden de los 6.3 billones de pesos. Y recordemos que el metro de Bogotá, que vale 13 billones, va a ser financiado en un 70% por la nación. ¿Quién es la nación? Todos nosotros. Y ese 70% equivale más o menos a 9.2 billones de pesos. Es decir, que si la plata está en el gobierno nacional o está en los organismos internacionales de fomento, pues hay que irla a buscar. La plata ya está inventada. Lo que hay que tener es voluntad, liderazgo, para gestionar, para salir a vender estos grandes proyectos de Bucaramanga a donde están los recursos y que Bucaramanga realmente, en Bucaramanga se irrigue todo este desarrollo, porque no solamente el metro va a generar una transformación de ciudad en términos de movilidad, sino en términos de seguridad, en términos de generación de empleo, en turismo, en fin, vamos a tener una nueva ciudad. Eso es lo que Bucaramanga necesita, pensar en grande. ¿Usted liquidaría Metrolínea? ¿Cuál es su propuesta para sacar del hueco el sistema? Bueno, Juvenal, pues es lamentable lo que ha sucedido con Metrolínea desde su etapa de concepción, diseño, la implementación y la operación. A nosotros en esta administración, Rodolfo nos prometió un Metrolínea estrato 20. Mentiras, otro tema de populismo mentiroso, manipulador. Recibió Metrolínea con 150.000 usuarios día y nos lo entrega en casi 85.000. Es decir, un Metrolínea, un sistema postrado que no fue capaz tampoco de poner gerentes competentes que supieran de transporte. Yo creo que ahí hay una responsabilidad enorme. Nosotros no podemos dejar al garete los grandes temas de la ciudad, como el tema de movilidad. Metrolínea sí o sí se tiene que reestructurar, sí o sí se le tiene que hacer una reingeniería. Nosotros tenemos un plan maestro de rutas que tiene que llegar a todos los rincones de Bucaramanga con las frecuencias adecuadas para que la gente sienta que tiene realmente un servicio. Hoy el norte, hoy Morro Rico, hoy Campo Hermoso no tienen un servicio de Metrolínea eficiente ni de transporte público colectivo. Necesitamos además integrar, tener un sistema integrado de transporte público, es decir, que Metrolínea y el transporte colectivo sean uno solo, en donde la gente pague un solo pasaje. Hay que sentar a los operadores, a los transportadores y decirles: señores, ustedes tienen dos negocios, el de los buses convencionales y el de la operación de Metrolínea. Ustedes tienen que sentarse y ponernos de acuerdo para reestructurar ese contrato de concesión o, señores, qué pena, aquí tiene que primar es el ciudadano y el buen servicio del transporte público. Pese al corretaje y a los grandes problemas de corrupción que lo rodeó, aún así, ¿usted le jalaría las nuevas tecnologías para atender el tema de los residuos sólidos? Mire, frente al tema de residuos sólidos, efectivamente es una vergüenza que Bucaramanga no haya tenido esa luz al final del túnel
ante un problema que es monumental. Son casi 1,000 toneladas diarias que llegan al Carrasco y que hoy por hoy estamos a la espera de que la Universidad Industrial de Santander diga cuál es el nuevo sitio para hacer una disposición final. Pero ahí no está solamente la solución, no es encontrar un nuevo sitio para ir a enterrar oportunidades, porque enterrar basuras es enterrar oportunidades. Nosotros lo que hemos contemplado efectivamente es un tema de cultura ciudadana muy fuerte para hacer una separación en la fuente, de tal forma que podamos hacer un aprovechamiento de los residuos sólidos en términos de reciclaje, en términos de compostaje, en términos de generación de energía. Si nosotros no hacemos esa cultura ciudadana para que la gente desde la casa, desde las familias, puedan separar en la fuente, pues estamos ya patinando en las soluciones. Estos 4 años se perdieron en términos de avance de cultura ciudadana. Nosotros solamente estamos reciclando el 2%. Eso es una vergüenza nacional. La meta es tener un 30% de reciclaje y no hubo campañas, no hubo una preocupación. Lo que hubo fue unos intentos de secuestrar ese negocio, unos intentos de tener el mayor negociado de la historia de Bucaramanga y que pues en su momento, su medio Juvenal, fue de los que sacó a la luz pública este gran escándalo que hoy repica en los medios nacionales. Sergio, algunos dicen que si no hay unión entre los candidatos independientes, Rodolfo los coge divididos. ¿Usted ha considerado eso? Pues yo recibiría a los candidatos que quieran trabajar por este proyecto de Bucaramanga Piensa en Grande. Sergio Hinardo, a estas alturas, pues tiene un proyecto muy consolidado, muy serio. Hay mucha gente entusiasmada, con mucha energía, con convicción de que vamos a llegar a la victoria el próximo 27 de octubre. Hoy el panorama está abierto. No nos da miedo ni las maquinarias ni las estructuras tradicionales que están botando ríos de dinero, ni tampoco ese populismo continuista ineficiente que nos ha llevado al caos. No nos da miedo eso, porque tenemos claro que esta ciudad que amamos con todo el corazón tiene la posibilidad de hacer ese cambio histórico, de realmente apostarle a la verdadera alternativa, una alternativa independiente. Y por eso, Sergio Hinardo no va a hacer alianzas con ninguno de los candidatos, a menos que ellos quieran, por supuesto, entrar en este proyecto, serán bienvenidos. Sergio Hinardo Muñoz, gracias por estar en Corillos. En la emisión del sábado 12 de octubre les presentaremos el especial de candidatos al Consejo de Bucaramanga con mayor opción de triunfo. ¿Quiere saber quiénes son? No se lo pierda, únicamente aquí, en Corillos. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter y YouTube, y en nuestro portal corillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Mensajes, y ya volvemos a Corillos con Carlos Román, candidato a la alcaldía de Girón. Yo no he sido alcalde, pero he estado en los procesos de construcción de vivienda para los más pobres. Yo no he sido alcalde y creo que soy la persona que más alcantarillados ha construido en esta ciudad. Yo no he sido alcalde, pero soy la persona que más obras de control de erosión ha hecho en esta ciudad. No he sido alcalde, pero he hecho muchísimo por esta ciudad y quiero seguir haciendo. Madruguemos a trabajar, Bucaramanga con Freddy. Freddy Alcalde. Soy María Mercedes Muñoz. Quiero ser la primera alcaldesa de Floridablanca. Se necesita gobernar con el corazón para entender la crisis social que hoy vivimos. Me la juego por el fortalecimiento de las familias en valores, ingreso, vivienda, educación y salud. Soy María Mercedes Muñoz, la nueva cara de la política. Confíe en mi Dios que usted va a salir como alcalde de Barranca Bermeja. Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos conectaremos con Girón para hablar con el líder en las encuestas, Carlos Román. Él quiere ser el alcalde de las grandes obras, seguir el legado del actual mandatario, un joven sencillo con una capacidad de unión que le han permitido reunir en su proyecto a las más importantes fuerzas políticas. Apreciado Carlos Román, gracias por estar en Corillos. ¿En qué parte de Girón está? Juvenal, ¿cómo está? Toda la familia de Corrillos, estamos en la Ciudadela Villamil, exactamente en el malecón de Villamil. Esta es una zona que se recuperó, un espacio donde ustedes pueden ver los muchachos haciendo deporte, la gente caminando, de una u otra manera es una forma de recreación, de diversión, pero también de integración de las familias.
¿Qué simboliza ese bello malecón en materia de inversión de recursos? Esto es el claro ejemplo de invertir bien los recursos. Esto es un malecón. Yo le comentaba con anterioridad que vamos a construir 7 malecones más para desarrollar toda la zona de Río Frío, o desde Río Frío conectar con este malecón de Villamil e inmediatamente conectar con 2 malecones más por más de 2,5 kilómetros desde Canelles hasta el poblado y desde la misma avenida Canelles por toda la parte baja del Rincón de Girón. Esto tiene ciclorruta, tiene escenarios deportivos, tiene plazoletas artísticas, se recupera todo el margen del Río Frío acá que se conecta después con el Río de Oro. Entonces, esto es un espacio que las familias de Girón están aprovechando y que lo que vamos a hacer es construir más espacios. Bueno, necesariamente este malecón significa la buena administración del actual alcalde. ¿Será difícil superarlo? Hoy hay un reto grande. Lo que pasa es que el actual alcalde encontró un desierto. Esa es la diferencia. Yo no encuentro un desierto, yo encuentro un camino que se empezó a construir. Y ese camino que se empezó a construir, la meta nuestra, la meta de Carlos Román, es simplemente seguirlo, continuarlo. Hoy hay una ruta de desarrollo marcada y no nos queda sino trabajar. Girón necesita nuevamente 4 años de un proceso de innovación, de un proceso de desarrollo y que estas obras continúen. Esto no puede parar, Juvenal. Esto tiene un sinnúmero de obras que desarrollan a cada ciudadano del municipio. Entonces, lo bueno nunca debe parar. Carlos, ¿de qué se trata esa propuesta denominada Girón Verde y cómo la va a hacer realidad? Pues mire, primero pertenezco al partido Alianza Verde. Girón necesita una recuperación ambiental. Aquí se han sembrado más de 200 árboles, pero no son suficientes para que todo ese entorno mejore. Hoy hay que construir el parque de Giraluz, el parque de la Arboleda y el parque de Morada San Juan y Ciudadela Confenalco. 4, la reserva de Chocoa, allá el sitio donde se habilitaba en el 2010 para hacer el relleno sanitario del área metropolitana, que nosotros en el año 2017 declaramos utilidad pública para que se convierta en la gran reserva o en el parque de Chocoa. A través del Girón Verde, de ese Girón Verde, nosotros queremos sembrar 20.000 árboles en el municipio, 5.000 árboles por año, con los adultos mayores, con los niños de las escuelas, con los presidentes de junta, con los líderes y con las familias que quieran hacer una reforestación completa del municipio. Girón necesita más zonas verdes, Girón necesita de una u otra manera esta recuperación que va a cambiar todo el entorno, como sucede hoy en el malecón de Villamil. O sea, ¿queda claro que en Chocoa no habrá botadero? Ni la más remota idea. Nosotros no vamos a permitir, así como declaramos la utilidad pública, lo que vamos a hacer es comprar el predio y a través de la compra del predio se construye el parque de Chocoa. Bueno, y entonces, ¿cuál será su propuesta frente al botadero y el inminente cierre del Carrasco? Bueno, primero, el actor principal es Bucaramanga. Bucaramanga es el primero que tiene que salir también a dar opciones, no siempre. Lo malo para Girón, lo negativo para Girón. Florida y Piedecuesta son actores secundarios igual que nosotros. Hoy hay que buscar un sitio, pero con tecnología, con innovación, con desarrollo. Hoy Girón no puede, de una u otra manera, volverse a pensar que el municipio se va a traer. Hay que buscar una alternativa diferente. Hay municipios cercanos que pueden tener terrenos donde no afecten la integridad de ningún ciudadano y se busca un punto de equilibrio. Pero lo que sí le digo, Juvenal, es que a Girón no viene el relleno sanitario. Carlos, propone usted la creación de la Secretaría de la Juventud. ¿Qué lo llevó a presentar esa iniciativa? Primero porque hoy hay una problemática fuerte con el tema de la drogadicción. Hoy los jóvenes lo que están buscando es una oportunidad. Vamos a traer también la universidad juvenil. Si no hay educación superior, nuestros muchachos de grado 11 siguen saliendo ¿a qué? A buscar un trabajo y después de buscar un trabajo, muchos no tienen la oportunidad de acceder a la educación superior. Yo lo viví, yo lo sé, pero a través del deporte, de la recreación, a través de la Secretaría de la Juventud, lo que vamos a hacer es procesos de acompañamiento, de inclusión de toda la juventud, para que a través de actividades, a través de la escuela, talleres de artes y oficios de Girón, nuestros muchachos puedan acceder a capacitarse, a educarse, que el SENA llegue a cada barrio, que el SENA llegue a las veredas, que el SENA pueda hacer una implementación total de lo que hasta ahora se ha construido en Girón. La Secretaría va a tener ese acompañamiento de la juventud. Además de esta Secretaría, también está la idea de hacer un revolcón administrativo en planeación municipal. Planeación ya es Secretaría. Lo que vamos a hacer es crear la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Territorial, para que a través de ese desarrollo territorial, de una u otra manera, Girón crezca con un urbanismo como esto, con un urbanismo bonito, con un desarrollo, con una eficiencia, con un progreso, que eso es lo que estamos buscando en Girón, que cada vez se convierta en un municipio más bonito. Leyendo su programa de gobierno, usted plantea en infraestructura la construcción de 4 megacolegios. ¿Dónde estarán ubicados? Bueno, 1, megacolegio de la vereda Chocoita, que debe ser colegio técnico agropecuario. 2, megacolegio de la Marquesa, para la zona de todas las aldeas, para la zona occidente de Girón. 3, para la zona norte de Girón, para la zona de Bellavista, comprende
el sector de Bellavista, Miradores San Juan, toda esta zona fuerte, y 4 hacia los Carrizales de Carrizal Campestre al fondo en Bosques de San Sebastián, que es una zona donde actualmente hay 3.000 apartamentos en construcción, lo que significa que llegarán 12.000 nuevos habitantes. Vamos a financiar con recursos del municipio y también a solicitar al Ministerio de Educación, como se hizo el proceso actual, donde sea un aporte de las dos entidades y nosotros ya con el proyecto listo, con los terrenos listos, simplemente demos la implementación. El Ministerio tendrá su participación, licitarán como se hizo actualmente ellos y así se hará un proceso limpio y transparente en la construcción de los 4 colegios. Además, está el avance en materia de inversión en estos malecones. Háblenos al respecto, Carlos. Los malecones nos valen 70.000 millones de pesos. Malecón de Río Frío, Malecón de la Inmaculada, Malecón de Hoyo Caliente, Malecón Gallineral, Malecón Palenque, Malecón Carrizal y Malecón de los Arenales, desde Babondo a los Arenales. Nosotros tenemos un presupuesto durante los 4 años de 1 billón de pesos. El 30% de este presupuesto es para libre inversión, y, o sea, lo cual significa que son 300.000 millones. El presupuesto de cada uno de los proyectos es de cerca de 600.000 millones de pesos. Nos falta conseguir la mitad. Esa es mi labor como alcalde, conseguirlo a través del departamento y a través de la nación, para que Girón pueda construir más de 34 macroproyectos y más de 300 microproyectos que van a ir a cada barrio para hacer una inversión total de más de 300 obras en el municipio. Habla usted en su programa de la descentralización de los servicios de la alcaldía. ¿Cómo lo hará? Bueno, primero que todo, hoy tenemos Secretaría del Adulto Mayor, que está ubicada en Santa Cruz, en la zona de Santa Cruz. La idea es llevar una casa del adulto mayor hacia la zona rural o veredal. Y segundo, llevar una casa del adulto mayor con los mismos servicios hacia la zona norte de Girón, hacia el Palenque, hacia los Carrizales y hacia toda esta zona que tiene un gran número de habitantes. Con eso iniciamos la descentralización de los servicios que actualmente presta el municipio, que de una u otra manera muchos no pueden acceder por las distancias, sobre todo los adultos mayores. Secretaría de Población con Discapacidad, vamos a tener aquí cerca en el Parque de San Jorge, en el Parque de la Familia. Vamos a construir la infraestructura y con esa infraestructura vamos a descentralizar para brindar los servicios a cada una de las comunidades del municipio. ¿Cómo va a lograr que se abra la universidad pública en Girón? ¿Se crea una nueva o se trae una existente? Claro, la idea es que en el Colegio Facundo Navas, que actualmente funciona en la calle 52 del Poblado, como esa institución sale para el nuevo megacolegio La Esmeralda, la idea es que en esa institución se descentralice o se traiga descentralizadamente las unidades tecnológicas de Santander. Ese es el primer paso para tener la educación superior en nuestro municipio. Las encuestas dicen que usted va muy arriba en la intención de voto. ¿Siente que esto ya se definió? No, Juvenal. Las cosas se ganan hasta el pitazo final. La gente merece respeto y por ese mismo respeto debemos trabajar incansablemente todos los días, llevando barrio por barrio, vereda por vereda nuestras propuestas. El triunfalismo mata. Nosotros sabemos que debemos trabajar hasta las 4 de la tarde del 27 de octubre. Y eso implica que el esfuerzo de estos 26 días o 25 días sea aún mayor. ¿Ve cerca o lejos una alianza con los demás candidatos a la alcaldía? Pues creo que no, creo que los dos candidatos adicionales van a terminar. No hemos pensado en eso, yo pienso simplemente en terminar el proyecto, darle hasta el último día. Y bueno, hoy creo firmemente en el equipo que tenemos, creo en lo que tenemos, creo en cada persona que nos está apoyando, creo en el trabajo que hemos logrado, pero sobre todo en la confianza y el acompañamiento de cada persona que está en cada uno de los barrios de Girón y las veredas. Carlos, veo que cuando lo quieren criticar lo identifican como el candidato del alcalde. ¿Le disgustan esas críticas? Primero, el alcalde no puede hacer campaña, Juvenal, está inhabilitado. Y segundo, pues ya quisiera yo que el hombre que le transformó a Girón estuviera de la mano conmigo, que estuviera ahí detrás mío. Siempre van a haber rivales, siempre van a haber gente que crea chismes, que crea intrigas, que crea malestares, pero hoy nosotros estamos tranquilos. ¿Cómo va a atraer a esos indecisos? ¿Cómo los va a invitar a su campaña? Primero, con respeto, con propuestas serias, sin pasar por encima de nadie. Hoy lo que estamos proponiendo es simplemente continuar un proceso y que estas cosas que están pasando aquí detrás mío y que ustedes conocen en sus barrios, que conocen en las veredas, que conocen el cambio social a través de los programas, de la infraestructura, sigan cambiando, sigamos mejorando. No estoy proponiendo hacer un gobierno igual al 2016-2019, estoy proponiendo hacer un gobierno mejor. Ya el camino se empezó a labrar, se empezó a trazar, se empezó a desarrollar. Hoy nos queda simplemente continuarlo y que Girón siga en esa alza que hasta ahora hemos empezado a construir.
Carlos Román, gracias por estar en Corrillos. En la emisión del próximo sábado 12 de octubre les presentaremos el especial de los candidatos al Consejo de Bucaramanga con mayor opción de triunfo. ¿Quieren saber quiénes son? No se lo pierda, únicamente aquí, en Corrillos. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Y en nuestro portal corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Mensajes, y ya volvemos a Corrillos con Jaime Andrés Beltrán, candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Hice parte de una administración que le puso el tate quieto a las fotomultas. Tuve una posición firme para que desmontáramos ese negociado que tanto daño le hizo a Florida Blanca. Y eso no va a cambiar cuando sea alcalde. Desde el 1 de enero, en mi gobierno, nunca más volverán las fotomultas a Florida Blanca. Esta vez perseguiremos a los delincuentes y no a los ciudadanos. Florida Blanca es imparable. Con Carlos Román, seguimos transformando a Girón. Un abrazo, usted es el alcalde. El alcalde de aquí, de hoy, de mañana y de siempre. Así campeón. Será, mano. Jonathan Vázquez es mi alcalde. Nosotros somos los Tigres del Norte. Hemos venido a la prisión de Folsom a estar con los que se perdieron en el camino. 50 años después del concierto del legendario Johnny Cash. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. En California, donde se encuentra Folsom, el 43% de todos los reclusos son de origen latino. Aquí estoy establecido. Estados Unidos, 10 años pasaron ya. Soy una fan de los Tigres del Norte desde chiquita. Ellos siempre han hablado por los que no tienen voz. Mojado y papeles no he arreglado, sigo siendo un ilegal. Llevo ya casi cerca de 13 años encerrado. Aquí yo estoy por la ley de los 3 strikes. Pistolas, drogas, gangs. Yo no sabía cómo vivir una vida bien. 1, 2, 3, 4. Sentí que el llanto me explotaba en 1000 pedazos. Abrí los brazos para poderlo abrazar. El esfuerzo que nosotros hacemos como prisioneros es ir a aprender para rehabilitarnos. Ya puedo salir de aquí y a comenzar de nuevo. Como Johnny Cash, venimos aquí para traer luz a este lugar oscuro. Complacida. Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Bucaramanga para charlar con el candidato a la alcaldía Jaime Andrés Beltrán, quien tomó un segundo aire y hoy se ubica entre los de mayor preferencia electoral. Con él vamos a hablar de sus 5 pilares que conforman su plan de gobierno. Él ha sido uno de los candidatos de mayor crecimiento en la intención de voto. Jaime Andrés, bienvenido a Corrillos. Bueno, ¿es cierto que después de la investigación del CNE, su campaña tuvo un nuevo aire? Buenas, muchas gracias. Un saludo para ti y para toda la gente que nos ve a través de este programa especial. Pues la campaña de Jaime Andrés Beltrán ha tenido diferentes etapas. En esta etapa final, lo que logramos es el fruto de un trabajo de más de 6 meses, casa a casa, puerta a puerta, caminándonos por los barrios, ganándonos la confianza de la gente, generando una conexión, una empatía, porque hoy en día la gente no vota por un partido, la gente no vota por una valla, la gente no vota por un afiche, la gente vota por la persona, quiere conocer a la persona. Y por eso fue que nos dedicamos durante 6 meses a darnos a conocer, a presentarnos a la gente, y hoy, recogiendo el fruto de ese trabajo que tiene a la campaña Jaime Andrés Beltrán como una de las campañas más importantes en Bucaramanga y como la campaña que tiene todas las herramientas para ganar. Hablemos de sus propuestas. Un primer pilar, Bucaramanga para la gente, la inversión social. ¿De qué se trata? Bucaramanga para la gente es la esencia de nuestro proyecto. Hemos creído que de nada vale que llenemos a Bucaramanga de cemento, de grandes obras. Si al cemento no le metemos sentimiento, no estamos generando transformación en lo que realmente es importante y es la gente. Me lo dijo una señora en el barrio Transición Juvenil, en una de las caminatas, dijo, Jaime Andrés, ve el parque que hicieron ahí, le dije, sí, muy bonito. Dijo, pero de nada sirve porque lo usan es para meter drogas. Los problemas de forma en Bucaramanga son de cemento y pintura, pero los problemas de fondo son problemas de educación, de valores, de principios, de cerrar esa brecha de pobreza, generar esa igualdad,
donde los bumangueses realmente sientan que están en una ciudad hecha para la gente. Y ese proyecto está pensado en el tema de personas en condición de discapacidad, adulto mayor, población vulnerable, víctimas, todo lo que compone ese tejido social que demanda un alcalde que le duela a la ciudad, ahí está enmarcado. La garantía o la diferencia de Jaime Andrés a los demás candidatos está ahí, en su capacidad humana de entender el dolor, la necesidad de la gente y comprender cuáles son sus necesidades y cómo trabajar por ellas. Y ahí es donde se enmarca este proyecto. El segundo pilar, Bucaramanga, ciudad de aprendizaje. ¿Cuáles son sus metas en estos temas educativos? Bucaramanga, la ciudad del aprendizaje, es volvernos una de las 3 ciudades, según la UNESCO, catalogadas como ciudad del aprendizaje en Colombia, entre las cuales está la educación para todos. Y educación para todos habla desde el pequeño, el joven, el adolescente, donde podamos combatir la desescolarización, ¿con qué? Con oportunidades. Acceso a la educación, personas en condición de discapacidad, acceso a la educación, personas vulnerables. Y no solamente hablo de la educación primaria, sino también hablo de la universitaria. Lo hemos llamado la educación para el trabajo. Es formar a las personas, formar a los jóvenes para las necesidades que tiene la ciudad, porque lamentablemente tenemos mucho profesional, pero sin oportunidades. Pero tenemos muchas oportunidades de trabajo, pero sin los perfiles que se necesitan. Entonces es capacitar gente para el trabajo. Y trabajar, hacer de Bucaramanga una ciudad competitiva que le permita a los profesionales poder desarrollar su labor profesional en la ciudad. El tercer pilar, Bucaramanga competitiva y sostenible. ¿Cómo hará usted para sacar de la crisis financiera al municipio? Gracias. Esta es una pregunta que me parece muy atractiva, porque es el eje de nuestro plan de gobierno en torno a la reactivación económica, y es volver a Bucaramanga una ciudad de turismo maíz, que es una Bucaramanga de turismo maíz. Es una Bucaramanga donde se van a desarrollar los grandes congresos, eventos y ferias a nivel nacional e internacional. Venderemos la marca de ciudad a nivel internacional y volveremos a Bucaramanga un centro de relaciones importantes donde se converjan todo el sector de la salud, de la educación, de la tecnología, del deporte, alrededor de grandes simposios, congresos, eventos. Y eso nos permita de manera constante, articulada, cada 15 días, tener cientos o miles de turistas ocupando hotelería, gastronomía, transporte, dinamizando el comercio. La única manera de pensar que reactivemos una economía es cuando empecemos a traer inversión a Bucaramanga, cuando el dinero empiece a circular en la ciudad. Tenemos 2 centros de convenciones, tenemos la mejor oferta gastronómica, tenemos unas oportunidades importantes, pero lo que necesitamos realmente es que un gobierno le invierta a vender la ciudad, a la marca ciudad, para volverla atractiva a nivel nacional e internacional. Su cuarto pilar, Bucaramanga inteligente. ¿Cómo va a enfrentar el flagelo de la movilidad? Pues para la movilidad hay algo particular, y es que dentro del plan de gobierno de Jaime Andrés de Ciudad Inteligente hay más de 100 obras. Y dentro de esas 100 obras, no solamente estamos pensando una ciudad para los carros, sino también una ciudad para la bicicleta, una ciudad para el transporte público y una ciudad para el peatón. Por eso, dentro de esas grandes 100 obras, está terminar la troncal norte-sur, que es una de las obras que ya tienen estudios, está planeada, tiene diseños. La Par Vial 54, que es una obra que ya se ha venido desarrollando de manera paulatina, en tema de estudios de cobro y valorización al respecto. Y una serie de proyectos importantes en la carrera 27 con unos deprimidos para que la 27 sea una vía de flujo rápido. Asimismo, con algunos parques y algunos escenarios deportivos y recreativos para que la comunidad no solamente encuentre espacio para los carros, sino encuentre espacios para el esparcimiento, para el peatón. Pero si articulamos esto a un sistema de transporte multimodal, donde reactivemos y transformemos al Metrolínea en una empresa realmente de calidad, de buen servicio, pero funcional para todos, y cuando hablo de funcional es que llegue a todos los rincones de la ciudad, podremos articularlo con las rutas de buses privadas y lo podremos articular también con el transporte de los biciusuarios, que se vuelve una cadena conjunta de diferentes sistemas de transporte con una sola tarjeta. Y eso también se proyecta a un teleférico que se está estudiando y analizando para la Comuna 14. Y el quinto pilar, Bucaramanga segura. ¿Cómo devolverle la confianza a la gente en las calles? Mire, para Bucaramanga segura hay 2 grandes estrategias. Una, oportunidades.
porque la mayor crisis de inseguridad no se resuelve con policía. Bucaramanga tiene el mayor número de policías per cápita según el número de habitantes, pero lo que no tenemos es oportunidades. Y mucha gente que hoy está en la delincuencia, en el microtráfico, carecen de oportunidades y es muy fácil sacarlos del delito y pasarlos a las oportunidades. Por eso nuestro proyecto está basado, cerrémosle la puerta al delito, abrámosle la puerta a las oportunidades. Y hacer una Bucaramanga segura necesita reforzar y dotar el pie de fuerza para que haga una labor de manera articulada con la comunidad, pero de la misma manera tener oportunidades para que esta gente pueda salir adelante. Jaime Andrés, esa estrategia de pacificándonos, que ha dado buenos resultados en atención a parches y pandillas, ¿la va a volver política pública? Pues una de las principales objetivos en el tema de seguridad es utilizar la herramienta como es pacificándonos como una gran política pública, que no solamente le permita al joven salir de la delincuencia, del parche, del microtráfico, sino que encuentre a través de este programa las oportunidades para poder ir a la universidad, para poder aprender un arte, para poder aprender un trabajo, y que de esa misma manera la empresa privada se articule. Entonces, cuando yo conecto el trabajo social con la institucionalidad del municipio, con la academia y con la empresa privada, de esa manera articulada logro que muchos de estos jóvenes no solamente encuentren en esta administración una oportunidad para estudiar, sino un proyecto de vida totalmente transformado. ¿Cómo analiza usted la situación de gobernabilidad de Bucaramanga? Se da la sanción al alcalde y ahora sale a hacer campaña a un candidato cuestionado. Pues yo lo resumo en una palabra: populismo. Lamentablemente esta administración se quedó en las intenciones que sonaban bonito al oído de las personas, pero se me quedó en un populismo de promesas, de intenciones que no se materializaron. La corrupción no es solamente evitar que roben, la corrupción también es no saber invertir los recursos públicos para lo que se necesita. ¿Cuánto nos ha costado hoy? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos jóvenes en problemas de drogadicción? ¿Cuántas familias vulnerables nos ha costado hoy el hecho que no se hayan hecho las inversiones necesarias y correctas en los diferentes sectores de la ciudad? Por lo tanto, el discurso lo aguanta todo, pero la ciudad hoy pide a gritos unas acciones contundentes que generen cambios profundos en la sociedad. ¿Ha tenido acercamientos con otros candidatos para lograr coalición? No, nosotros hemos llevado una campaña de manera independiente y la conservamos de manera independiente. Nuestra meta es el 27 de octubre, llegar a ser el alcalde de Bucaramanga, pero debiéndole esta alcaldía a la gente, debiéndole esta alcaldía a la gente que cree y que su voto vale y que no depende simplemente de una estructura maquinaria, politiquera o populista, sino depende de la convicción plena de que ese voto puede generar un cambio profundo en la sociedad. Jaime, no puedo pasar por alto el hecho de que el candidato Juan Carlos Cárdenas tenga una empresa en los papeles de Panamá, seguramente para evadir impuestos, pero con socios salpicados en los sobornos de Odebrecht. ¿Qué piensa? Mire, es algo sencillo. Creo que este es un tema de materia de investigación de los diferentes entes a quien le corresponden, pero sí es importante tanto pedirle a los entes de control como al mismo candidato que dé las respectivas aclaraciones, porque no podemos seguir teniendo candidatos con un manto de duda alrededor de sus acciones y serán los entes de control los que nos van a entregar a nosotros claridad sobre este suceso. ¿Cómo va a enamorar a ese grupo de bumangueses indecisos? Como lo hemos venido haciendo, Juvenal. Esto es un trabajo poniéndole la cara a la gente. Esto es un trabajo persona a persona, casa a casa. Estas elecciones son atípicas. Y lo que lo hace atípica es que hoy en día la gente no se mueve por un plato de lechona ni por un bulto de cemento. Hoy la gente está pensando más allá de lo que representa, qué favor me va a dar el político para yo votar por él. Y está pensando que esa decisión son otros 4 años de sus hijos y su familia. Pueden terminar en una ciudad totalmente sin oportunidades, quebrada, sin esperanza, o podemos escoger a Jaime Andrés como la opción que no solamente hará Bucaramanga una ciudad distinta, sino a nuestra familia le dará la oportunidad de poder soñar, de poder crecer y de poder avanzar. Una ciudad con valores, una ciudad con principios, una ciudad con temor a Dios. La gente hoy está esperando algo diferente, Juvenal, y ahí y a ese tipo de personas a la que queremos hablarle. No a la de la maquinaria, no a la que vende su voto, no a la que espera algo distinto, y esa opción distinta se llama Jaime Andrés Beltrán. Jaime Andrés Beltrán, gracias por estar en Corrillos.
En la emisión del próximo sábado 12 de octubre les presentaremos el especial de los candidatos al Consejo de Bucaramanga con mayor opción de triunfo. ¿Quieren saber quiénes son? No se lo pierda, únicamente aquí, en Corrillos. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y en nuestro portal corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Mensajes y ya volvemos a Corrillos con Nicolás Contreras Báez, candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja. Vamos a hacer historia. Lo que en un principio nos atormentó, hoy lo convertiremos en todo lo contrario. Queremos implementar un sistema de cámaras de vigilancia comunitaria móviles con una estrategia de seguridad que se base en la articulación de la policía con las organizaciones comunales, con más dotación, más CAIS y una mayor inteligencia y tecnología para garantizar que se haga justicia. Ahora es contra la delincuencia, no contra los ciudadanos. Hola, les habla Jaime Andrés Beltrán, candidato a la alcaldía de Bucaramanga, y hoy quiero contarle mi propuesta para gobernar esta ciudad. Primero, cerrémosle la puerta al delito. Segundo, abrámosle la puerta a las oportunidades. Si creamos una ciudad que tenga autoridad, que ponga orden en la ciudad, pero asimismo tenga oportunidades donde la gente pueda encontrar una ciudad segura, una ciudad sostenible, una ciudad educada, una ciudad inteligente y una ciudad para la gente, vamos a tener un lugar, no solamente donde vivir, sino donde poder desarrollarnos y salir adelante. Los invito, únase con nosotros, porque contigo podemos. Jaime Andrés es la opción. ¡Podemos! Jaime Andrés, alcalde. Con Carlos Román, seguimos transformando a Girón. Gracias por continuar con nosotros. Nos conectamos con el bello puerto petrolero, con el controvertido Nicolás Contreras Báez. Conoceremos su forma particular de hacer campaña. Es el más explosivo y no teme confrontar a sus oponentes, a quienes, según él, les dice sus verdades. Es el único candidato independiente en esta localidad. Nicolás, bienvenido a Corrillos, nos agrada saludarlo. A 3 semanas de la contienda, cuéntenos cómo avanza su campaña electoral. Perfecto, primero que todo, saludar a todos los amigos que se conectan, a todos los amigos que ven y sintonizan este importante programa de Corrillos. Esta campaña se ha desarrollado en el marco de toda una estrategia que permita sacar adelante un gran colectivo ciudadano. Colectivo ciudadano que hemos denominado Dejémoslos Mamando y que tiene una independencia ideológica que no es enemiga de nadie. Aquí lo que buscamos nosotros es todos una transformación de ciudad, de una construcción de una nueva Barranca Bermeja. Y hemos adelantado una campaña muy bonita, y hablo de una campaña muy bonita porque es de la mano del ciudadano, la hemos hecho con, por y para ellos. Recogimos más de 72 mil firmas, Juvenal. Y esas firmas nos permitieron a nosotros avalar nuestra candidatura por el grupo significativo de la nueva Barranca Bermeja. Y lo hemos dicho, mire, acá no hay ni políticos ni politiqueros de otra región. Aquí no hay contratistas foráneos, aquí lo que tenemos es un apoyo y un total respaldo de la ciudadanía de Barranca Bermeja, que ha visto con buenos ojos este gran colectivo ciudadano y nos han acompañado en medio del inconformismo, en medio de tanta necesidad que tiene nuestra ciudad, pero también de oportunidades, de riquezas, de fortaleza, porque la riqueza más grande que tiene Barranca Bermeja no es el petróleo, la riqueza más grande que tiene Barranca Bermeja es su gente, y esta campaña se ha desarrollado en el marco del arte, de la cultura. Por esto nuestra casa, que representa nuestra sede, es un gran centro administrativo, social y artístico, donde con el arte, con la cultura, transformamos y canalizamos esas ideas que hemos recogido de cada uno de nuestros ciudadanos. Por eso nuestro programa de gobierno fue un programa de gobierno construido a partir de 14 talleres programáticos,
con base a los objetivos de desarrollo sostenible, porque lo más importante hoy en nuestra ciudad es recuperar el agua, y eso lo podemos entender desde la dinámica del contexto social en que viven nuestros ciudadanos, y estamos trabajando para que de una forma u otra se recupere la confianza de la ciudadanía en el ejercicio de la política. Aquí lo hemos dicho, necesitamos hacer las cosas bien, para que pasen cosas buenas, pues tenemos que hacer las cosas distintas, y nuestra campaña ha sido así, ha sido a pulso y trabajada con, por y para la ciudadanía. Sorprende su presencia en la contienda, incluso causa suspicacias. ¿Quién está detrás de Nicolás Contreras? Bueno, primero de todo, Dios. Siempre le hemos pedido mucho a Él que nos dé fortaleza, la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Nuestra familia nos ha acompañado desde el día 1 en que decidimos aspirar a la alcaldía de Barranca Bermeja. Pero detrás de Nicolás, el pueblo de Barranca Bermeja. Delante de Nicolás, el pueblo de Barranca Bermeja. Y ustedes lo han visto, esto ha sido una campaña austera, ha sido una campaña quirúrgicamente hecha a la medida para que caminemos nuestras calles con los ciudadanos. Y a mí no me ven con 50, 70, ni me han visto con candidatos al Consejo de distintos partidos políticos, ni me han visto comprándole la conciencia a nadie. Aquí lo que tenemos son familias. Y no hemos llamado a la gente líderes, no hemos llamado a toda esa sociedad familiar de Barranca Bermeja que quiere rescatar a la ciudad. Y yo me siento muy contento de hablar con toda la tranquilidad que esto es una campaña austera, que esto es una campaña coherente y que será así hasta el 27 de octubre, que finalice la contienda electoral, porque lo que queremos al fin y al cabo es recuperar la confianza de todos los barranqueños, y en honor a esos más de 100.000 barranqueños que le firmaron la nueva Barranca Bermeja, haremos las cosas bien, con transparencia, con equidad en el trabajo y con muchas ganas de sacar esta ciudad adelante. Recuérdenos cómo aparece usted en el escenario político porteño. Hoy yo he sido un hombre muy trabajador. Vengo del campo, Juvenal, se lo decía a usted cuando me preguntaba, bueno, ¿por qué la oficina de nosotros es un contenedor? Yo he querido traerme esa oficina donde desarrollé mi gran empresa agrícola, donde toda la vida formada aquí en el Colegio del Nariño, las Belemitas, con mis grandes amigos, esos que me han visto crecer, el sector empresarial, pudiese de una forma u otra denotar un hombre íntegro, que no necesita la politiquería para enriquecerse, ¿no? Sino que, por el contrario, tiene un don del servicio muy especial. Yo cuento con mucha alegría que este proyecto empezó un 31 de diciembre del 2016, en la bendición de Dios. Un asentamiento humano, un día donde un politiquero no estuviese, porque quería aprender qué era lo que pasaba con mi ciudad, una ciudad con tanta riqueza, pero llevada a la máxima desidia, donde hemos aprendido que el ciudadano debe ser ese eje transversal de toda la gobernanza porque a él se le ha olvidado. Y allí me di cuenta de tantas necesidades y nació en mí esas ganas de hacer lo que realmente me hace feliz. Porque en la vida hay que preguntarnos, ¿qué es lo que nos hace feliz? O toda la vida trabajé en el sector empresarial. Toda la vida me dediqué a ser ese gran amigo de los comerciantes. Empecé desde muy niño vendiendo gorras, alquilando caballos. Luego fui empresario del sector de los alquileres, del transporte, de la construcción. Terminé en el sector agrícola y hoy por hoy he puesto mi hoja de vida al servicio de esta ciudadanía que lo merece todo, pero que sobre todo requiere y urge por un hombre, una mujer que tenga una gran gobernanza. Por eso aquí eso es lo que estamos proponiendo, un gobierno eficiente y eficaz para la ciudadanía que de cierto modo vuelva a tener esa gran visión de ciudad, porque hoy Barranca Bermeja está anquilosada en el siglo XX, ahora hemos propuesto sacar adelante una ciudad del siglo XXI, con sostenibilidad en el tiempo, que recupere el agua y que dignifique el oficio aquí en Barranca Bermeja para que todos podamos sentirnos empleados con oportunidades, que la educación está al servicio de nosotros, que la salud está al servicio de nosotros. Y por eso vamos a seguir trabajando en esta campaña. Sobre todo, lo más importante es que estamos gobernando de la mano del ciudadano y estamos haciendo nuestra campaña de la mano del ciudadano. Así que delante y detrás, siempre el pueblo de Barranca Bermeja. Primero Dios. Algunos consideran que su campaña nació como el contrapeso de Jonathan Vázquez. ¿Eso es cierto? Yo considero que nosotros representamos una expresión de la ciudadanía. Aquí hay muchos que están cansados de los mismos con las mismas. Y ahí están los hijos de los políticos que han estado, los que siguen repitiendo contienda, que han estado con el Estado, se han enriquecido de fundaciones y mucho más, y quieren seguir haciendo la misma politiquería. Nosotros aquí no venimos a quitarle votos a nadie, nosotros aquí venimos a presentar una propuesta a los ciudadanos para que este 27 de octubre seamos los más votados. ¿En aras de qué? En aras de rescatar a nuestra ciudad, esa clase politiquera que la ha tomado presa por 19 años y pretende seguir gobernando. Bueno, yo he dicho, Juvenal,
que a ellos que pretenden seguir con los mismos contratistas de siempre, que ya tienen empeñada la ciudad, que ya le tienen nombre a los puestos, a las secretarías, que ya han entregado a partidos políticos de esta tierra y de otros lugares del país, a ellos dejémoslos mamando, barranqueños. Y votemos bien, aquí vamos a trabajar para conquistar el corazón de todos, de los jóvenes, de las mujeres que piden equidad de género, no igualdad, sino equidad de género, de esas personas con enfoque diferencial, las víctimas del conflicto, los afros, porque nuestra ciudad es supremamente rica en muchísimas identidades, pero hemos perdido la autenticidad. Así que aquí vamos a buscar los votos de todos los que están inconformes, de todos los que quieren salir de la incertidumbre y encontrar un proyecto de ciudad serio, un proyecto de ciudad que sea quien nos entregue esa Barrancabermeja que tanto soñamos. ¿Cómo responde a las críticas cuando le dicen que usted está muy joven, muy biche, para ser alcalde de Barrancabermeja? Bueno, lo primero que hay que decir es que la juventud hoy representa un gran liderazgo en el mundo. Y está claro, mire, muchos que han tenido títulos, que han tenido muchos años, que han estado muy preparados, que están disque rodeados muy bien, han gobernado supremamente mal. Hoy yo estoy convencido que es la juventud, de la mano de la experiencia también de muchos, que puede llegar a transformar la sociedad y estamos llamados a hacerlo. Y lo decía Garzón, ustedes los jóvenes están llamados a salvar su propia sociedad, pero entre todos tenemos que hacerlo. Yo conozco de casi todos los ciudadanos que están en las redes sociales, que tienen Facebook, saben que Mark Zuckerberg tenía menos de 20 años cuando lo creó, que James Rodríguez no llegó al Real Madrid a los 30, a los 40, llegó muy joven a los 20, Malala, Premio Nobel de Paz, 16 años. Y muchos de aquellos gobernantes hoy que están siendo ejemplo de desarrollo, de superación, son jóvenes. Pero no solamente jóvenes de edad, jóvenes de corazón. Y tienen toda la madurez, porque mire, los años no solamente no lo dan las canas. La experiencia no solamente la dan las canas. Se forma. Y todo depende de la madurez con que afrontemos los actos. Yo he visto a muchos llenos de muchísima experiencia, derrumbándose y tomando malas decisiones. ¿Su plan de gobierno está acorde con lo dispuesto en el Distrito Especial? Nuestro programa de gobierno fue desarrollado con base a la ciudadanía, porque la escuchamos allá primero. Luego seguimos los lineamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entendimos cuáles eran los órdenes que estaba estableciendo el gobierno nacional, porque sea cual sea el gobierno, vamos a tener que someternos a lo que ya ha propuesto este gobierno nacional. Y lo que propusimos tiene mucho que ver con lo que Distrito Especial es, esa ley 1617 que empieza a aprovechar un espacio, un marco jurídico que le da mucha voluntad política, que da mucho liderazgo para poder apalancar, gestionar proyectos de orden nacional, como por ejemplo el plan de expansión portuario, que nos va a poder traer obras para que generemos vías de acceso a ese gran puerto, generemos valor agregado, algo muy importante. Nos va a llevar a que establezcamos un plan de ordenamiento territorial distrital, porque esta ciudad necesita hoy un POT distrital que le dé el orden, la hoja de ruta de navegación para que llegue el sector empresarial de otras ciudades a que vengan a invertir y los de aquí nos podamos organizar. Hay que organizar la casa y ser Distrito Especial presenta todo un panorama aprovechable en la medida que como gobernante lo sepamos utilizar. Claro que sí, es un documento, está consagrado en la Constitución porque es de reforma constitucional. Ahora depende de quién llegue, qué gobernante lo puede aprovechar o no. Bueno, nuestro programa de gobierno propone grandes obras, grandes proyectos sociales. Esperamos que Barrancabermeja Distrito Especial nos brinde muchas más garantías para poderlas ejecutar en el corto, largo y mediano plazo. Nicolás Contreras Báez, gracias por estar en Corillos. En la emisión del próximo sábado 12 de octubre les presentaremos el especial de los candidatos al Consejo de Bucaramanga con mayor opción de triunfo. ¿Quieren saber quiénes son? No se lo pierda, únicamente aquí, en Corillos. Ustedes, gracias por interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Recuerden que en corillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el espacio que analiza los temas de actualidad. Corillos. Chao, chao.